ya ha pasado la medida, fue una medida de una fórmula sencilla porque, como habíamos advertido anteriormente, es producto de una denuncia de violencia de género por un asunto verbal, que la esposa, la ex esposa, también ha dado su parte ante el juez y se ha encontrado una medida sencilla, porque esto es una fase que está en investigación, todavía no se puede hablar de concreto si se comprueba, y tendrá que visitar la Oficina de Violencia de Género todos los días 8, y una garantía económica que se le impone por un asunto de proceso de 20 mil pesos. Es decir, porque todo es proporcional, porque no ha habido una especie de agravio grande, y simplemente la señora ha pedido que simplemente lo que quería era una medida de alejamiento y que ella pueda sacar las cosas que tiene en la casa. Es decir, que ha sido una relación muy madura y una decisión muy, muy pensada. Parece ser que ahí no intervinimos los abogados, esto es un asunto simplemente personal de los esposos. Mira, en Catar a Chu, en el caso de Odebrecht, es algo que cambia mucho, cambia. Lo de Odebrecht lo sabemos todo. En relación a lo que es... Lo de Odebrecht lo sabemos. Lo de Odebrecht contra la corrupción, mira.